Por orden del gobernador, ambos restaurantes, tiendas y cines solo podrán admitir el 25% del cupo a sus establecimientos, pautas que de empresarios locales seguirán al pie de la letra. Contento que todo va a estar normal como debe de ser. De hecho, nuestros clientes ya nos están pidiendo que ya abramos, que nos extrañan. Dueños de negocios locales como Johnny y María ven el anuncio como una buena noticia para sus comercios, que dicen han perdido hasta el 25% de sus ventas. Me siento bien y mal, porque bien está bueno para la gente que... Pero al mismo tiempo es malo para la gente que está enferma, pero voy a tener mucha precaución para que no vengan a verme aquí. Empresarios como María Tapia dice que seguirán el protocolo de higiene establecido por el gobernador y al mismo tiempo tomarán sus propias medidas de prevención para no poner a sus empleados y clientes en riesgo. Tratar de señalar qué mesas puedan sentarse cada los clientes y pues ir pasando de pocos en pocos. Y vamos a tener que quitar todo y darles lo más que podamos en desechables para evitar la... La orden ejecutiva indica que los establecimientos deben desinfectar sus instalaciones, aplicar normas de distanciamiento y, sobre todo, asegurarse de que sus empleados no muestren síntomas relacionados con el COVID-19. Sí, que usen la máscara para entrar. ¿Y usted la va a usar? Sí, yo también la voy a usar. Y pues tratar, te digo, de tener todo bien desinfectado. Ambos empresarios dicen sentir emoción y esperanza de este nuevo comienzo para sus negocios y esperan que los contagios no sigan aumentando en la comunidad. El gobernador le está pidiendo a la población no sentir temor, esto debido a que él asegura haberse asesorado con un equipo médico antes de tomar esta decisión. Reportando para Noticias Univisión, Lizeth García.